Y sigue la expectativa, sigue la angustia en Colombia ante los creyentes que desde diciembre están encerrados en una iglesia esperando lo que ellos consideran la segunda venida de Jesucristo y decían que era hoy. De hecho, sus familiares pasaron la noche frente a esa iglesia desesperados y temiendo un desenlace fatal. Vamos con Diana Rincón, que nos cuenta más. Desesperados están los familiares de los creyentes que esperan hoy la llegada de Jesucristo confinados en esta iglesia que amaneció acordonada por las autoridades con una advertencia de peligro. Aquí angustiada toda la noche, se hizo hasta una vigilia pidiéndole a Dios que no vaya a pasar nada porque la verdad que estábamos desesperadas, Señor. Aseguran estar llenos de incertidumbre por sus seres queridos que permanecen en ayuno y aislados desde diciembre. Aunque muchos de ellos temen un desenlace fatal, esta mañana pudieron confirmar que sus familiares siguen vivos. Pero usted sabe que el día tiene 24 horas, que ellos pronosticaron ese día de hoy, ¿no? Hoy 28, ¿verdad? Bueno, entonces, la preocupación de nosotros aquí. Exigen una explicación del líder espiritual de la congregación. Algunos pasaron la noche enfrente de la casa del pastor para buscar respuestas sin éxito, pues él no los recibió. Dicen de que tienen que estar en santidad, no tener contacto con nadie, porque después van a perder el arrebatamiento que le viene esta noche y en el día de mañana. El pastor Gabriel Ferrer, líder de la iglesia, publicó un comunicado desmintiendo los rumores de suicidio. No se equivoquen los suicidas, nosotros no somos suicidas, nosotros somos y estamos llenos de vida. El líder espiritual tiene estudios de doctorado, era profesor universitario y aseguran que hace 5 años perdió a su hija debido a un cáncer. ¡Alabado sea el Señor! Dicen los más cercanos a él que él no dejó que la hija fuera tratada por los médicos, esperando que Dios pues le obrara una sanidad en ella. Y bueno, y a eso de pronto le atribuyen muchos que ha podido de pronto pasar esto que está pasando ahora en su afán de pronto de volver a ver a su hija. El pastor aseguró en el comunicado que tanto él como los fieles a su iglesia seguirán esperando a que Jesucristo venga hoy por ellos para irse con él en cuerpo y espíritu. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo.